Disculpen, acá se va a dar las clases de RM. ¿Qué tal, jovencitos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. ¿Qué tal, Buen día, muchachos? profesor. ¿Cómo Buenos están? días, profesor. Buenos días. Muy bien, jovencitos. Bueno, vamos con esta semanita número 11 ya, ¿no? El tiempo va pasando rápido, muchachones, y por lo tanto hay que seguir continuando con lo nuestro. Muy bien. Muy bien. Bueno, jovencitos, ¿no? En esta onceava semana, el tema que vamos a desarrollar vendría a ser sucesiones, ¿no? Bueno, las sucesiones principalmente se encarga de términos, ¿no? De números, de gráficos que tiene que seguir, ¿no? Uno a continuación de otro, el cual tenga una razón, un patrón numérico, ¿no? Y por supuesto que sea lógico también, ¿no? Dichas operaciones. Entonces, bueno, veamos qué tipo de sucesiones tenemos, ¿no? Bueno, primero, los jovencitos, tenemos unas sucesiones especiales, ¿no? Muy bien. Estas sucesiones especiales se caracterizan principalmente porque te pide el término que continúa. Entonces, secuencia donde la razón se obtendrá por una combinación de operaciones o tal vez alguna secuencia especial, ¿no? Entonces, muy bien. En esta oportunidad te dicen, ¿no? ¿Qué número continúa las siguientes sucesiones? Muy bien. ¿Qué número continúa, jovencitos, a la primera sucesión?
al 2, 5, 10, 13, 26. ¿Qué número va a continuar? 29. Ok, ahí dice 29, ¿verdad? ¿Qué dice el resto? 29 y 13. La B, pro. Ya. Veintinueve, profesor. Okay, a ver, ¿alguien más? 29, profesor. Listo, muy bien. Veamos, ¿no? 2, 5, 10, 13, 26. Bueno, por acá va más 3, ¿no? El siguiente podría ser más 5, tal vez. Muy bien, pero no me conviene tanto más 5, más bien me conviene en este caso por 2, ¿no? Ya que el siguiente es más 3 y el siguiente también es por 2. Muy bien, entonces va de más 3 por 2, más 3 por 2. Así que el siguiente jovencito vendría a ser más 3, ¿no? Y la respuesta sería 29. Ajá. El término que continúa es 29. Muy bien. Ahora, este de acá. Nueve, por Bien. ¿Cuánto? nueve. 9. Ahora vamos a ver. Trece, profesor. Ok, por ahí dice 13. Tres. Trece, profesor, perdón, trece. Allá, ya muchachón, Trece, ¿te profesor. listo? 13, profesor. Ok, muy bien. Veamos por acá, ¿no? Bueno, ir en este caso de forma consecutiva no puede ser factible, pues, ¿no? Porque mucha la diferencia entre 7 y 216, ¿no? Igualito que 216 entre 9, también mucha diferencia. Entonces, lo más posible que vaya de 2 en 2, ¿no? Muy bien, de 216 a 72. Podría ser una resta, como también podría ser tal vez una división, pues, ¿no? Ya que se reduce. Bueno, en esta oportunidad es una división, pues, ¿no? Entre el valor de 3, ¿no? De 72 a 24, igualito, ¿no? Entre el valor de 3. Bueno, la parte de abajo sería, ¿no? Más 2, acá también más 2, el siguiente sería más 2. Bien, por lo tanto, muchachos, la respuesta sería 13. Listo, la clave B. Muy bien. Entonces, esos son problemitas de sucesiones especiales, ¿no? Donde, nuevamente repito, te va a pedir el número que continúe en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta las operaciones posibles que podríamos aplicar de tal manera que tenga lógica, por supuesto. Muy bien. Ahora, existe otras sucesiones, muchachones, donde te va a pedir un término específico, ¿no? Muy bien, o sea, te va a dar una secuencia de números, ¿no? Como por ejemplo 1, 2, 3, ¿no? Así, y te va a pedir que identifiques, ¿no? Cuál es el décimo término, tal vez, ¿no? Entonces, en esa circunstancia necesitamos apoyarnos de una formulita, ¿no? Es aquella relación existente entre un conjunto ordenado de elementos, los cuales pueden ser tal vez letras, pueden ser figuras, ¿no? O pueden ser los números en este caso, ¿no? Y por supuesto tenemos que identificar el lugar que ocupa cada uno de dichos elementos, ¿no? Algunas sucesiones numéricas importantes son las siguientes, ¿no? Tenemos la sucesión de primer orden, muchachos, ¿no? Muy bien. O también llamada aritmética lineal o también conocida como progresión aritmética, ¿no? Algunos que ya conocen ese temita. Muy bien. Entonces, para ello, jovencitos, ¿no? La formulita que se va a emplear vendría a ser
El término enésimo es igual al término 0 más R multiplicado por N, ¿no? R es la razón y N es la cantidad de términos, ¿bien? El término enésimo es el término que tú deseas, o también conocido como el último término. El término 0, bueno, es justamente uno anterior al término 1, ¿no? R, la razón, y N, la cantidad de términos, o también conocido como el número de términos. ¿Bien? Un ejemplito, ¿no? Hallar el vigésimo término de 86, 83, 80 y 77. ¿Muy bien? Bueno, primero, para yo aplicar esta fórmula, necesito verificar que sea una sucesión de primer orden. ¿Y por qué se llama sucesión de primer orden? Porque la razón es constante. Ahí está. La razón en la primera instancia es constante. ¿Muy bien? Porque podría haber una razón en la segunda instancia. Y eso ya se llamaría de segundo orden en este caso. ¿Muy bien? Entonces, cuando tenemos a la vista, ¿no? En el primer nivel, la razón constante, ya sea en función de sumas o restas, por lo tanto, a eso se le denomina sucesión de primer orden, progresión aritmética, o tranquilamente sucesión aritmética lineal. ¿Bien? Tiene tres nombrecitos en los cuales a veces viene en los exámenes de admisión. ¿Bien? Muchachos, a ver, determine el vigésimo término. ¿Cuánto sería? ¿56? Ya, 56, a ver, ¿qué dice el resto? ¿23, profesor? 23, profesor. Ya, por ahí dicen 23, ¿sabes? ¿29? Perdón, profe, 26. 26, a ver. Veintinueve, profesor. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver. Muy bien, bueno, colocamos una rayita para limitar y para poder en este caso, ¿no? Identificar el término 0, que vendría a ser 89, ¿no? Él es el término 0. Muy bien, reemplazamos en la fórmula, el cual dice el término 20 vendría a ser igual al término 0, que vale 89, ¿bien? Más la razón, que ¿no? Esta ocasión vale menos 3 y hay que respetar con todo y signo, muy bien, multiplicado por 20, el cual viene a ser la cantidad de términos, ¿no? Que tiene esta sucesión, ¿no? Porque te está pidiendo hallar el vigésimo término. Entonces ponemos por 20. Por lo tanto sería 89 menos 60, quedaría 29, ¿no? Esa es la respuesta, muchachones. ¿Listo? Entonces, el término vigésimo viene a ser el 29. ¿Bien? Esa es una sucesión de primer orden. ¿Bien? A continuación, pasamos a una sucesión de segundo orden. Segundo orden porque en una segunda instancia se encuentra la razón constante. Mira, acá recién se encuentra. ¿Bien? En el anterior estaba todavía un poco indeciso. Pero en la que sigue, ahí recién se encuentra la razón constante. Lo que vamos a hacer acá es primero identificar el término 0. ¿Ok?
Vas a identificar el término cero. Muy bien. Término enésimo es igual a por n al cuadrado más b por n más c. Muy bien. Esa es la formulita que es, ¿no?, en este caso, la representativa para lo que viene a ser una sucesión de segundo orden o también conocido como sucesión cuadrática. ¿Ya? Esa es la fórmula general para todo tipo de sucesión de segundo orden. ¿Muy bien? Y seguro me preguntarás de dónde se sal, ¿no?, de dónde sacas A, B y C, porque N es la cantidad de términos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaríamos A, B, C? De la estructura del problema, pues, ¿no? De acá, del esqueleto de la secuencia, muchachones. Entonces, a R le vas a igualar a 2A, ¿ya? Al valor de K le vas a igualar a más B, y el término cero va a ser equivalente a C. Muy bien. ¿Así siempre, profe? Claro que sí, muchacho. Así siempre, ¿ya? C, el primerito, que es el término cero. El siguiente es A más B. Y la razón constante lo igualas a 2A. ¿Muy bien? Pero antes de ello, tienes que haber identificado el término cero. No te olvides, por favor. De ahí, jovencito, descubres los valores de A, B y C respectivamente y los reemplazas en la formulita AN cuadrado más BN por C, más C, ¿no? Ahí. Muy bien. Un ejemplito. Hallar el término decimoquinto. A ver, ¿cuánto será, muchachones? Decimoquinto. ¿452? ¿852? A ver. 400, profe. ¿Cuánto? 400. Ah, 452. Sí. Ya. A ver, ¿alguien más? Muy bien, vamos por acá. Bueno, jovencitos, tenemos a 4, 10, 20, 34 y 52, ¿no? La secuencia más 6, más 10, más 14 y más 18. Todavía no encontramos la razón constante, así que seguimos bajando. Más 4, más 4 y más 4. Muy bien. Entonces, ya sabes, hay que identificar el término cero, ¿no? Entonces, retrocedemos, hace 4 unidades, acá estaría más 2, y hace 2 unidades, acá estaría 2. Bueno, a continuación vamos a igualar a 4, vamos a igualar a 2A,
Por lo tanto, 2A es igual a 4, así que A valdría 2. Luego, muchachos, el de arriba, ¿no? Ese 2 hay que igualarlo a A más B. Muy bien, A más B es igual a 2. Pero tú ya conoces el valor de A, ya lo hallaste anteriormente. Entonces, de ahí sale que B vendría a ser 0. Y por último, C vale 2, ¿no? C vale 2. Bueno, hay que reemplazar en la formulita del término enésimo que vale a n al cuadrado más b por n más c. Bueno, en esta oportunidad te pide el término decimoquinto, ¿ya? Y por lo tanto vendría a ser, ¿no? 2 por 15 al cuadrado más 0 por 15, eso ya se va a anular, y más c que sería más 2, ¿no? 15 al cuadrado, 225. Por 2, 450. Y más 2, 452. ¿Bien? Eso sería la respuesta, muchachones, ¿no? 452. Listo. Entonces, hay que tener, ¿no? En este caso en cuenta que tenemos que buscar el término 0, luego los valores de A, B y C y luego reemplazar en la formulita. Y por último, jovencitos, ¿no? ¿Qué pasa si es ya una sucesión de grado superior? Pues, ¿no? O sea, quiere decir que se encuentra mucho más abajo la razón constante, ¿ya? Mucho más abajo. Bueno, entonces en esa situación vamos a aplicar una fórmula general, o sea, para todo tipo de sucesión, ¿ya? Para todo tipo de sucesión, que es a partir del uso del método combinatorio. Muy bien. Lo que vas a hacer, jovencitos, es simplemente tomar el término 1, ¿ya? Acá no vas a identificar el término 0 como los dos anteriores, ¿ya? Acá de frente ubicas el término 1. Muy bien. Y lo que dices es término 1 multiplicado por la combinación de n menos 1, o sea, de la cantidad de términos disminuido en 1, tomado de 0, más m por la combinación de n menos 1 tomados de 1 más x por la combinación de n menos 1 tomados de 2, ¿no? Y más r por la combinación de n menos 1 tomados de 3. Bien, eso es el orden, muchachones, ¿ya? No te olvides, por favor. Bien. Tú sabes el método combinatorio, ¿no? A ver, habrán hecho estadística. A ver, ¿han hecho, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, perfecto. profe. Muy bien, entonces, bueno, algunas propiedades que hay que recordarse, ¿no? Como, por ejemplo, combinación de n tomados de 0, eso viene a ser 1. Y combinación de n tomados de 1, eso es n, ¿no? Y todo lo demás ya más o menos conoce este caso. Bien, un pequeño ejemplo. Hallar el término décimo. 1, 4, 9, 17, 29, ¿no? La secuencia más 3, más 5, más 8 y más 12. Acá la secuencia más 2, más 3 y más 4. Todavía no es constante, así que descendemos uno más. Y por lo tanto, acá sería más 1 y más 1. Muy bien. Entonces, en esta sucesión ya de grado superior, o sea que sería exactamente de tercer grado, ya puede haber una de cuarto, quinto, ¿no? Pero en un examen de admisión que te venga así una de cuarto, quinto y es muy fastidioso, ¿no? Es casi muy improbable. ¿Muy bien? Máximo te vendrá esta y eso también. Entonces, jovencitos, lo que simplemente aplicamos es el método combinatorio. Tomamos a uno, que es el término uno, ahí está, multiplicado por la combinación de 9 tomados de 0. ¿Por qué 9, profe? Porque es 1 menos de la cantidad de términos que te está pidiendo, que es 10 en este caso. Entonces, 1 menos 9 tomados de 0. Luego, muchachos, agarramos a 3 por la combinación de n, ¿no? En este caso, menos 1, que vendría a ser 9, tomados de 1 esta vez, ¿ya? El siguiente vendría a ser 2
por la combinación de 9 tomados de 2. Y el siguiente y último sería 1 por la combinación de 9 tomados de 3. ¿Listo? Bueno, combinación de 9 tomado de 0, eso ya conoces, según la propiedad, eso vale 1, ¿no? 1 por 1, simplemente 1 sería ahí. Luego, jovencitos, combinación de 9 tomado de 1, ese es 9, así que sería 3 por 9, ¿no? En el siguiente, combinación de 9 tomado de 2, eso vendría a ser 9, 9 por 8 sobre 2 por 1. Y todo ello multiplicado por 2. Y la combinación de 9 tomado de 3 sería 9 por 8 por 7 sobre 3 por 2 por 1. Listo. Y todo ello multiplicado por la unidad. Bien, bueno, solamente cu queda cuestión de operar 1, 27, 72 y 84. Por lo tanto, la suma de todo ello sería 184, muchachos. Muy bien. Entonces, eso representa el término 10, ¿no? El término décimo, es el que te estaba pidiendo. Muy bien, jovencitos, eso sería todo. La teoría que se va a tomar en cuenta para la resolución de los problemas que viene a continuación. ¿Muy bien? ¿Alguna preguntita? Ningún profesor. Ok, muchachón, muy bien. ¿Por ahí algún otro jovencito, señorita? ¿Alguna consulta? Con confianza. Mientras que voy habilitando la pizarrita, a ver. Profesor, de lo que está llevada la 9, ¿es porque 9 es el número que está en el medio? ¿O por qué, profesor? Allá, 9 es porque el término que te está pidiendo, hija, es el 10, ¿sí o no? Ya ¿Estamos entendí, claros? profesor, gracias. Claro, allá. El término que te está pidiendo es el 10. Entonces, ese 9 es porque es uno menos, ¿no? Uno menos del 10, en este caso. No es exactamente el término del medio, ¿no? Claro, cualquiera podría pensarlo o relacionarlo, ¿no? Bien, ¿alguna consultita más por ahí? Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver, no sé dónde se fue mi formato. Muy bien, jovencitos. ¿Qué número continúa? ¿57? Ya, ahora vamos a ver.
A ver, ¿nadie más, muchachos? 57. ¿59? Muy bien, ahora vamos a ver quién tiene la razón. A ver, para comenzar, 7 a 9 vendría a ser acá más 2. De 9 a 18 vendría a ser más 9, ¿no? De 18 a 34, ¿más cuánto, muchachones? 16. Más 16, ¿no? Y el siguiente, ¿más cuánto? Más 7, más 7. Ajá, más 7, más 7, así que el que continúa también sería más 7 en todo caso. Por lo tanto, ¿no? Acá vendría a ser más 23. Muy bien. Y la suma de 23 más 34. 57. Ahí está, perfecto. 57. ¿Listo? La A. Muy bien. Siguiente. La C, profe. Ya. Ocho. Okay, ocho por ahí dicen. Ocho, profesor. Ya. A ver, vamos a ver. Bien, ¿qué patrón tiene, muchachones? Raíces cúbicas. Ya, raíces cúbicas, ¿no? Bien, o bueno, simplemente potencias cúbicas también podríamos decir, ¿no? 5 al cubo, 4 al cubo, 3 al cubo. Así que el que continúa sería 2 al cubo, ¿no? Y por lo tanto, este número viene a ser 8. Muy bien, siguiente.
31, profesor. 31. A ver. Muy bien, ahora vamos a ver. De 1 a 3 vendría a ser más 2, por ejemplo. El siguiente sería más 3. El siguiente vendría a ser más 5. El siguiente sería más 8. Muy bien, ¿qué sigue? Más 12. Más 12. Más 13. Más 13 sigue. ¿Por qué más 13, profesor? 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. Ya, sucesión de Fibonacci. Eso significa que el que continúa vendría a ser en todo caso 32. Bien. Pero porque si me dices más 12, no hay respuesta tampoco, 31. Muy bien. Esas son sucesión de Fibonacci. Entonces, la respuesta es la C, 32 sale, muchachones. Muy bien. Siguiente. Sí, Garay, ¿alguna preguntita? Luis, ¿alguna consulta? Sí, pero no hay respuesta, muchachos. 31, ¿cómo te sale? A ver. Haciendo otra sucesión abajo también, profesor. Más 1, más 2, más 3. Y el siguiente sería más 4 y 8 más 4, 12 y saldría 31. Ya, pero no hay respuesta con esa. Entonces, no es la lógica. O sea, sí está bien tu lógica, pero no hay respuesta. En este caso, el criterio vendría a ser si habría 31 también. Pues no, ahí sería la discusión. Bien. Claro, ahí lo más posible que iríamos por tu lógica, ¿no? Más 1, más 2, más 3, ¿no? Bien, pero si no hay en todo caso, no podemos obligar al problema que salga 31, sí o sí, ¿no? ¿Ya? Puede haber otras maneras. Bien. Lo que tienes que tomar en cuenta es que acá te estoy dando tu libertad de escoger cualquier tipo de operación y criterio. Por lo tanto, te puede salir muchas respuestas, te puede salir. Ok, entonces no es en este caso una fórmula que tienes que aplicar y que te tiene que salir una respuesta exacta y concreta, ¿no? Acá tienes la disposición de utilizar cualquier operación y de la forma que tú quieras. Por lo tanto, tienes muchas opciones de respuestas que te podría salir, ¿no? Entonces, acá, jovencitos, vendría a ser 32, ¿no? Muy bien. Siguiente. A ver, ¿qué sale? 9. 9. Muy bien. Bueno, en este caso en la teoría no lo pusimos, pero cuando se trata de una progresión geométrica es porque los términos están yendo en función de multiplicación. Ya, están yendo en función de multiplicación, ¿no? Más Q, por acá por Q también. ¿Ok? Entonces, bien, lo que pondría es lo siguiente, ¿no? Término enésimo es igual al término 1
multiplicado por Q, que es la razón, ¿ya? La razón. Muy bien, elevado a la cantidad de términos menos 1. Listo. Esos jovencitos viene a ser en este caso, ¿no? Una progresión geométrica, ¿ya? Esa es una progresión geométrica. Bien. Entonces, por lo tanto, podemos acá en este caso reemplazar. A ver, ¿quién será el término 1, muchachones? 96. Ah, término enésimo. ¿Y el término enésimo? 3/8. Claro, ¿no? 3/8, el último, pues, ¿no? 3/8. Es igual al término enésimo, que vendría a ser 96. Muy bien. Por Q, ¿cuál es la razón? Entre Por ocho. dos. ¿Por cuánto? Dos. Entre dos. Entre dos, pero la razón tiene que ser producto. Por un medio. Por un medio, bueno, exacto, ¿no? Acá debe ser por un medio. Ya, tiene que ser producto, muchachos, porque si le pones, en este caso, entre y ya fue. ¿Ya? Entonces acá sería un medio. Elevado a la cantidad de términos menos uno en este caso, ¿no? Muy bien. Cantidad de términos menos uno. Ya está, listo. Por lo tanto, muy bien. Sacamos tercia a tercia. Quedaría 32. 32 pasa a multiplicar a 8. Muy bien. ¿Qué tal si lo ponemos en potencia, ¿no? 8 es 2 al cubo, ¿sí o no? Muy bien. 32 viene a ser 2 a la quinta. Producto de bases iguales, 2 a la octava, ¿no? Entonces acá sería 1 sobre 2 a la octava. Y ese es igual a 1 sobre 2, ¿no? Ese n menos 1 pasaría, ¿no? A cada término, sería potencia de cada término. Así que acá sería n menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale n, muchachos? ¿No? Ocho. 8, no. Nueve. 9. Nueve. Claro, tienen que ser igualitos. Así que n menos 1 vale 8, así que n vale 9. Listo. Entonces, respuesta la D. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿qué sale? Cuatro mil cien. A ver, vamos a ver.
A ver. Bueno, una sola respuesta nos han dado. A ver qué dice el resto. 4.100, profe. Ok. ¿Cuál es tu criterio, muchacho? Primero es una suma, luego es una multiplicación por 4. Ese 5 a 8. Muchos estarán intentando más 3, pero no creo que sea la forma, ¿no? 4.100. Bien, bien, ese 5 viene a ser en este caso una potencia de 2 elevado a la 1, ¿no? Creo que no me conviene. Es 1 al cuadrado, ¿no? Antes, a ver, ah, no, este de acá es 2 a la 0, ¿no? ¿Sí? 2 a la 0. Porque 2 a la 0 vendría a ser 1 y si le aumentas 4 unidades, en este caso te da 5. El 8 tiene más o menos esa forma también. El 8 vendría a ser 2 al cuadrado, 4, y más 4 te sale 8. El 20, ¿no? Sería en este caso 2 a la cuarta, que sería 16, y más 4. Te sale 20, muchachones, ¿no? Bien. El 68, algo parecido, ¿no? 2 a la sexta, en este caso más 4. Ahí está. El siguiente vendría a ser 2 a la octava, ¿no? Más 4. El siguiente vendría a ser 2 a la décima, ¿no? Igualito también más 4. Y el siguiente vendría a ser 2 a la doceava, ¿no? Más 4. Muy bien. Por lo tanto, 2 a la doceava vendría a ser 4.096 y más 4 vendría a ser 4.100. ¿Listo? Marcamos la C. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿qué sale esta sucesión? Tres. Ok, ahora vamos a ver.
A ver, ¿qué número es Y, muchachones? Trece. Muy bien, claro, 13, ¿no? Criterio. Números primos. Números primos, ¿no? Ajá. 2, 3, 5, 7, 11. Así que el primo que continúa vendría a ser 13. Muy bien. ¿Y los exponentes? X, ¿quién será? 16. Dieciséis, ¿por qué? Porque en los exponentes serían un 2 más 4 es igual a 6 y luego viene el 4 más 6 es igual a 10 y en ese criterio de X es igual a un 6 más 10. Ajá, muy bien. Fibonacci. La suma de los anteriores es el que sigue, pues, ¿no? 2 más 4 sería 6. 4 más 6 vendría a ser 10. 6 más 10 sería 16, ¿no? Por lo tanto, el siguiente Z, ¿qué número sería? 26, ¿no? 26. Listo. Muy bien. Te pide X más Y. X más Y, en este caso 16 más 13. Bien, y ahí quieres contarle Z, que sería 26. Por lo tanto, saldría 3. Ya está. La A. Muy bien. Seguimos.217. Ya. Vamos para acá. De 3 a 0,
Acá sería menos 3, pues, ¿no? Acá vendría a ser más 0. Por acá también sería más 0. Más 0. Acá vendría a ser más 5. Acá vendría a ser más 22, ¿no? Y por acá vendría a ser más 60, ¿no? Muy bien. El siguiente. Todavía no encuentro algo lógico, así que seguimos descendiendo. De menos 3 a 0 vendría a ser más 3, ¿no? De 0 a 0 sería más 0. De 0 a 0 más 0. De 0 a 5 vendría a ser más 5. Acá vendría a ser más 17. Y por acá vendría a ser más 38, seguimos. Bien. De 3 a 0 vendría a ser menos 3. De 0 a 0 más 0, ¿no? Acá vendría a ser más 5. Por acá sería más 12 y por acá vendría a ser más 21, ¿no? Más 21. Muy bien. Todavía nada, muchachones, ¿eh? Roguemos que el siguiente ya se haya. De menos 3 a 0 vendría a ser en este caso más 3. Acá vendría a ser más 5. Más 7, más 9. ¿Ya está? Así que el siguiente, jovencitos, ya lo tenemos a la vista. En este caso, acá vendría a ser más 11, ¿no? Acá sería en todo caso 32. Y por acá vendría a ser 70. Bando, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? 70, 130, ¿no? Y 130 más 87, 200. ¿Cuánto es? 217, ¿no? 217. ¿Listo? Alternativa E sería. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna preguntita acá? Muy bien. Pasamos en todo caso al 8. ¿Qué saldrá, muchachos?
Muy bien. ¿Cuál crees que sea lo lógico acá? ¿De cuánto crees que está bajando? Sería menos uno, luego por dos, y luego entre tres. Ajá, a ver. Muy bien. Acá vendría a ser menos uno. Perdón, más uno. Más uno, más uno. No, menos. No, menos es, ¿no? Menos, menos. Menos en el siguiente vendría a ser por dos. ¿No? Acá sería por 2. En el siguiente vendría a ser entre el valor de 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. El siguiente nuevamente vendría a ser menos 1, ¿no? El siguiente sería por 2 y acá entre el valor de 3, ¿no? Ahí está. Entonces, menos 1 por 2 entre el valor de 3. Así que los siguientes tendría que tener la misma secuencia, ¿no? Acá menos 1 por 2 y así que continúa entre 3. Por lo tanto, ¿no? Acá vendría a ser menos 1, está bien. Por 2 sería 4, ahí acá entre el valor de 3, que vendría a ser 2 tercios en todo caso. Ya está. Respuesta la C. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿qué sale?
Me sale, muchachos. Muy bien, ¿han seguido una secuencia? Si sumas, muchachones, 1 más 2 más 5 sería 8. Si suma los siguientes, 2 más 5 más 8, ya vendría a ser 15, ¿no? Si sumas el siguiente, vendría a ser en este caso 5 más 8 más 15, vendría a ser 28. Ahí está. Y por último, si sumas 8 más 15 más 28, ¿cuánto sería, muchachones? 51. 51, ¿no? Ajá. Entonces, X vale 51. Hay que reemplazar acá, ¿no? Lo que te está pidiendo, que sería 9 medios, ¿no? Muy bien. 51 menos 1, ¿no? Ahí está. Listo. Y luego en este caso sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Muy bien. El paréntesis saldría 50, 50 entre 2 vendría a ser a 25, 25 por 9, ¿no? ¿Listo? 9 por 25 y ahí hay que sacar la raíz cuadrada. Bueno, raíz de 9 vendría a ser 3, a raíz de 25 sería 5, ¿no? Y la respuesta vendría a ser 15 en todo caso. ¿Listo? Por lo tanto, la alternativa C. Muy bien. Siguiente, muchachos. En la siguiente progresión aritmética, calcular el término del lugar 32. Muy bien. Bueno, para eso hay que utilizar en este caso la formulita. ¿Sí? La formulita de dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de sucesión es, ¿no? ¿Qué tipo de sucesión es, jovencitos? Lineal. Claro, lineal, ¿no? Muy bien, porque en una primera instancia vamos a encontrar la razón constante. En este caso, la razón constante vendría a ser más 3, acá también más 3 y más 3, ¿no? Bueno, la formulita viene a ser término enésimo es igual al término 1, al término 0, perdón, más n multiplicado por la razón. Listo. Término enésimo es lugar 32, ¿no? Es lo que te está pidiendo. El término cero, ¿a qué es igual, muchachones? Cero. Cero. Cero, bueno, claro. Retrocediendo, o sea, retrocediendo 3 atrás, sería cero. Muy bien. Más n, n es 32. Y la razón de 3 en 3, ¿no? Bien, listo. Así que el término 32 vendría a ser 96 en todo caso. Muy bien, entonces eso es el valor, 96. Listo. Seguimos. A ver, que sale el 11. Vamos.
142, profesor. La profe. 142. Muy bien, vamos por acá. A la sucesión, jovencitos, en este caso 19, 23, 27, 31 y así sucesivamente. Muy bien. La secuencia de cuánto en cuánto está yendo, muchachones. De 4 en 4. Ok, entonces está yendo de 4 en 4. Por lo tanto, tenemos una sucesión de primer orden. Entonces, te pide calcule la suma del sexto término y del vigésimo segundo término. Por lo tanto, ¿no? Hay que identificar primero la formulita, que es el término enésimo, es igual al término 0 más n multiplicado por la razón. Muy bien. Entonces, vamos en este caso a hallar el sexto término. Rapidito nomás. Término 6. Término 0, ¿cuántos muchachones? Quince. 15. 15, claro. Hay que retroceder 4 unidades, no se olviden. Ya, acá sería 15. N vendría a ser 6. La razón vendría a ser 4. Por lo tanto, sale 24 más 15, que sería 39. Muy bien. Siguiente, te pide el término vigésimo segundo, ¿no? O sea, en este caso, el término 22. El término 0 continúa así, ¿no? Siguiendo 15. Luego vendría a ser 22 por 4. Por lo tanto, acá sería 88. Y 88 más 15, ¿cuánto es? 103, ¿no? 103. Muy bien. La suma de estos dos vendría a ser 142. Ya está. Ahí está. 142. Muy bien. Siguiente. A ver, vayamos con este problemita.
1101. Ok, 1101. Ahora vamos a ver ahorita. Ya, muy bien, ven para acá. Primero hay que determinar, jovencitos, la secuencia de cuánto en cuánto está yendo para saber qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Y para identificar también qué tipo de sucesión es. Entonces, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? Acá sería más 4, ¿no? El siguiente más 10. El siguiente, muchachones, vendría a ser 16 más 16. Y el siguiente a 22. más 22, ¿no? Todavía no es constante, así que descendemos uno más. Ahí está. Por lo tanto, ¿no? Acá vendría a ser más 4, más 4. Más No, 6, más profe. 6, ¿no? Más Más 6, seis. profe. Claro, perdón. Más 6 sería. Muy bien, entonces es una de segundo orden. Por lo tanto, hay que ubicar el término 0. Ya. Ahí está. Ubicando el término 0, jovencitos, acá vendría a ser más 6. ¿Quién estuvo acá? Menos 2. Menos 2, ¿no? Y acá. Menos 3. ¿Seguro? No creo. Uno. ¿Está bien, muchachos? Uno. Sí, profe. ¿Listo? Muy bien. Sí, profe. Entonces, por lo tanto,
Comparamos. Bueno, la formulita general, muchachones, hay que recordarnos, es término enésimo es igual a n al cuadrado más bn más c. Entonces, hay que sacar en este caso los valores de a, b y c. Por lo tanto, a este 6 igualamos a 2a. El de arriba igualamos a más b, ¿no? Y el de arriba igualamos a c. Por lo tanto, ¿no? Igualando 2a es igual a 6, ¿cuánto vendría a ser en todo caso, muchachos? ¿El valor de a cuánto sería? Tres. Ajá, 3, ¿no? Muy bien. Si a vale 3, ¿cuánto vale b? Menos cinco. Menos 5, ¿no? El 3 pasaría acá restando y con este menos 2 vendría a ser 5. ¿Y el C cuánto vale? Uno. Uno solo, ¿no? Listo. Entonces, el término. Muy bien. ¿Qué término te pide? Vigésimo, ¿no? Que sería en este caso 20. Sería 3. 3 por 20 al cuadrado. Ahí está. Más 3 por n, que vendría a ser en este caso por 20. Ah, no, perdón. ¿Cuánto vale b? 5 a menos 5, Menos ¿no? cinco. Menos Menos cinco. 5, casi, casi. Ahí está. Entonces acá vendría a ser menos 5 por 20. Y por último, más c, que sería en todo caso más 1. Ya está. Término 20 es igual. 20 al cuadrado. 400 por 3, 1200. Menos 100 y más 1. Claro, la respuesta vendría a ser en todo caso 1101, ¿no? Ya está. Alternativa A. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿qué sale el 13? Ciento veinte, profesor. Ok, 120. A ver. ¿Qué dice al resto? 120, profesor.
Listo, muchachos. A ver, van por acá. En el primero, ¿cuántas bolitas? Simplemente tres, pues, ¿no? En el siguiente, ¿cuántas bolitas? Ocho. 8. En el siguiente, 15. 15. Y en el siguiente, 24. 24. Perfecto. Entonces, determinamos la secuencia de 3 a 8, de 8 a 15 y de 15 a 24. Muy bien. Así que vendría a ser acá más 5. En el siguiente sería más 7, ¿no? Y en el siguiente vendría a ser más 9, ¿no? Muy bien. Bueno, a continuación descendemos uno más, ya que la razón constante todavía no está a la vista. Entonces acá sería más 2 y más 2. Por lo tanto, hacemos la rayita para ubicar el término cero. Muy bien. ¿Quién será el término cero, muchachones? Retrocediendo, ¿quién estuvo acá? El más tres. Listo. ¿Y el término cero? Cero. Cero, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, utilizando la formulita que ya conocemos, que es el término enésimo, a n al cuadrado más bn más c, ¿ya? Eso de acá es la estructura general para toda sucesión cuadrática. Entonces, hay que conocer los valores de a, b y c. Ya sabes que este último lo igualas a 2a, el siguiente a más b y el siguiente c. Muy bien. En esta partecita, muchachones, sería 2a es igual a 2, así que a vale 1. El siguiente, a más b, vendría a ser 3, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale b, muchachones? 2 2, 2 perfecto. Y C, ¿cuánto vale? 0 simplemente, ¿no? Reemplazamos. Te pide la fila 10 en este caso. Te pide el término 10. Muy bien. Bueno, la figura 10, ¿no? No la fila, la figura 10. A, jovencitos, vendría a ser 1. Ya, n al cuadrado, que vendría a ser en todo caso 100 al cuadrado. Más B, que vale 2, ¿no? 2 por 10. Y más C, que vale 0 en este caso. Por lo tanto, el término 10 vendría a ser 120. Muy bien. Respuesta, jovencitos, la E. 120. Siguiente. Muy bien, ¿qué saldrá el 15?
Muy bien, vamos por acá, muchachos. Tienes en este caso dos sucesiones, ¿no? Te habla en un campo, un investigador descubre que existen dos tipos de hormigas, ¿no? Las del tipo A, que te dice que el primer día son tres, ¿no? El primer día son tres. El segundo día son seis. El tercer día son 11. Y el cuarto día son 18. Muy bien, y así sucesivamente. Bueno, entonces, a ver, veamos de qué estamos hablando, de qué sucesión. Muy bien, bueno, en esta oportunidad acá vendría a ser más 3, acá vendría a ser más 5 y por acá vendría a ser más 7. ¿Listo? Muy bien. En el siguiente nivel, muchachones, recién vamos a encontrar la razón constante, así que vendría a ser más 2 más 2. Se llamaría sucesión cuadrática. Listo. Muy bien. Esas son las del tipo A, muchachones, ¿no? Y las del tipo B, más acá abajito, a ver, las del tipo B son... Ya, aumenta, primer día son 10, ahí está, primer día son 10, el segundo día son 11, el tercer día son 13, el cuarto día son 16 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Bueno, es por lo tanto, muchachones, que acá la secuencia vendría a ser más 1, ¿no? Más 2. Y más 3. Seguimos. En los dos casos son cuadráticas. Bueno, acá sería más 1 y acá más 1. Muy bien. ¿En qué día las hormigas del tipo A son el doble de las del tipo B? ¿No? O sea, ¿en qué día? ¿No? ¿En qué día? ¿En qué término? Las hormigas del tipo A, esto de acá, será el doble de este de acá, muchachones, ¿no? El doble, jovencitos. Muy bien. Al revés, ¿no? Este de acá es el doble del de abajo. Muy bien. Listo. Bueno, para eso en este caso hay que determinar el término enésimo, pues, ¿no? Hay que saber. Muy bien. Para eso hay que identificar quién es el término cero. A ver, muchachos, hay que retroceder. Acá vendría a ser más 2. ¿Quién estuvo anteriormente acá? Más uno. Ajá, exacto, más 1. Y arriba, Dos. 2, ¿no? Listo. Él es el término 0. De igual forma, acá también. Muy bien. Acá vendría a ser más 1. Ahí está. Entonces, acá vendría a ser, muchachones, 0. Y por lo tanto, el término 0 acá vendría a ser 10, ¿no? Ya está. Por lo tanto, ¿no? Comparemos, ¿no? Él es 2A. Él viene a ser, en este caso, A más B. Y él viene a ser C, ¿no? Igualito acá también, 2A. Él viene a ser A más B, ¿no? Y el de acá C simplemente. Ya está. Primero vamos a ir con esta sucesión de acá. Vamos a sacar su término enésimo, ¿ya? Muy bien. Su término enésimo vendría a ser, ¿no? Ya sabes que es AN al cuadrado más B por N más C. ¿Cuánto vale A, muchachos? Igualando, ¿cuánto vale A? 1. 1. Una. Entonces, sería 1 por n al cuadrado, que simplemente quedaría n al cuadrado. Muy bien. Ahora, si A vale 1, ¿cuánto vale B? Porque la suma de acá vale 1. Claro, Cero. 0, ¿no? O sea, quiere decir que acá sería 0 por n. Ya, pero eso se anula, ya, desaparece.
Muy bien. Y luego más C simplemente, ¿no? O sea, más 2. Ahí está. Ese sería el término enésimo en esta situación. Muy bien. Ahora, el siguiente. Esto de acá lo voy a poner un poquito más grande para poner acá término enésimo, que sería n cuadrado más 2. Ya está. Listo. De la misma manera sacamos el de abajo. Muy bien. Término enésimo, ¿no? Para este de acá. ¿Listo? Es igual. Vamos, muchachos. Muy bien. Vendría a ser 2a es igual a 1. ¿Cuánto vale a, muchachos? Medio. Un medio. O sea, sería un medio por n al cuadrado. Si a vale un medio, ¿cuánto vale b? Menos un medio. Menos, claro, ¿no? Menos un medio por n. Y más c, que vendría a ser más 10 en todo caso, ¿no? Por lo tanto, eso lo ponemos acasito, ¿no? Ponemos n al cuadrado sobre 2, ¿ya? Menos n medios y más 10. ¿Bien? Listo. Si a esto de acá tú lo multiplicas por 2, ¿ya? Si esto de acá tú lo multiplicas por 2, entonces te dará la cantidad de acá arriba. Listo, esa es una pequeña ecuación. ¿Bien? Por lo tanto, sería lo siguiente, ¿no? N cuadrado más 2 es igual al doble, ¿no? De este de acá, que sería, podríamos en este caso, ¿no? ¿Qué te parece si le ponemos todo en función de denominador 2? Entonces, numerador vendría a ser n al cuadrado menos n más 20, ¿no? Más 20. Muy bien. Entonces, acá se va, mira, 2 con 2 se va. N cuadrado con n cuadrado luego se va a ir. Y por lo tanto, este menos n pasaría en este caso con signo positivo. Y este 2 pasaría a restar, así que n vale 18. Ahí está. N vale 18, muchachones. Entonces, ¿en qué día las hormigas del tipo A serán el doble de las del tipo B? Bueno, en el día 18. Ya está. Listo. Muy bien, muchachos. Ahí tienen la respuesta. Muy bien. Continuamos. Vamos, ¿cuánto sale el 16?
1250. 1250, profesor. Okay. Muy bien. ¿Alguien más su respuesta? Mil doscientos cincuenta, profesor. Ok, muy bien. Un hito más, A ver, profe. 1250. Ya, listo. Muy bien. La ve, profe. Ok, perfecto. Bueno, jovencito, usted dice en este caso que en el siguiente arreglo numérico hallé la suma del primer y último término en este caso, ¿no? Entonces, en la fila 1, si te das cuenta, el primer término es el 1 y él también a la vez es el último término. O sea, eso significa que la suma vendría a ser 2 en todo caso. En la fila 2 vendría a ser 3, el primer término. Luego, en este caso, el último vendría a ser 5. Por lo RF. tanto, vendría a ser 8. Muy bien, 8 sería por ahí. A ver, Herrera, un favorcito, tu audio. Gracias. Muy bien. Luego. Jovencitos, en la tercera fila 7, el primero sería y el último 11. Así que la suma vendría a ser 18 en todo caso. El siguiente, muchachones, en la cuarta fila, 3 el primero, 19 el último, ¿no? Así que sería la suma de los dos, 32, ¿no? 32. Bien. Luego, jovencitos, 21 el en la fila 5 y 29 en la última fila. Y la suma vendría a ser 50 en este caso. ¿Ya está? Por lo tanto, hallemos la secuencia de término en término. Muy bien. Entonces, la secuencia, muchachones, vendría a ser más 6, más 10, más 14 y más 18. ¿Bien? En el siguiente, bueno, vendría a ser más 4, más 4 y más 4, ¿no? Ahí está. Sucesión de segundo orden, muchachones, ¿no? Por lo tanto, te pide la fila 25, ¿no? O sea, eso significa el término 25 es lo que te pide. Ahí está. Entonces, para eso ya sabes, hay que en este caso, ¿no? Sacar, muchachones, el término cero. Bien, el término cero. Acá vendría a ser más cuatro. ¿Quién estuvo anteriormente? Vamos. Dos. Más dos, ¿no? Y acá, ¿quién estuvo anteriormente? Cero. Cerita, ¿no? Listo. Por lo tanto, ¿no? Reemplazando, ya sabe, las equivalencias, el cual él sería 2A, él sería A más B, y acá simplemente C, reemplazamos en la formulita término enésimo, es igual a n al cuadrado, más B por n, más C. Por lo tanto, te pide el término 25, y ese es igual. Ah, jovencitos, ¿cuánto vale? Dos. 2. Ahí está. 2 por 25 al cuadrado. Muy bien. Más
Si A vale 2, ¿cuánto vale B? 0. 0. 0. O sea, esto de acá se anula, ¿no? Y luego más 0 simplemente, ¿no? Bueno, ya no tiene validez, ¿no? O sea, en conclusión, solamente queda esto de acá. Listo. Por lo tanto, 25 al cuadrado, que vendría a ser 625 por 2, saldría en todo caso, muchachones, 1250, ¿no? Sí, profesor. Ya, listo. Ahí está. Su respuesta de ustedes, jovencitos. Profesor, Gana. ya lo hice de otra forma y igual me salió 1250. Muy bien. Claro, ahora has hecho uno por uno. Sí, que en una forma de sucesión para abajo. Claro, o sea, habrás hallado 1, 3, 7, 13, Sí, 21. profesor. Sí. Ah, ya. Claro, muchacho. Normal. Lo que tú has hecho en este caso es hallar el último término de la fila 25 y también hallar el último término de la fila, ¿no? En este caso también, pues, ¿no? De la fila 25 también. Hallaste esas dos cantidades, lo sumaste y te salió 1250, ¿no? Claro, sino que yo le hice en este caso de frente, ¿no? Me fui a los resultados y solamente apliqué una sucesión en este caso, ¿no? Muy bien, podemos aprovechar ese criterio. Muy bien. Siguiente. A ver, 17 que sale.
Bien, continuamos. Dice, jovencitos, hallar el término que ocupa el lugar 20 de la sucesión y dar como respuesta la suma de sus cifras en este caso. Muy bien. Vamos, muchachos. ¿Vieron hallar o no? ¿De cuánto en cuánto está yendo, muchachos? A ver, ¿de cuánto está yendo por acá? Más Más cuatro. cuatro. El siguiente. Más cuatro. Sigue. 40. Ya, y el siguiente. 112. 112, ¿no? Claro. Bajamos un nivel más. Muy bien. ¿Más cuánto? Cero. Más cero. El siguiente. 36. 36. El siguiente. 72. 72. Ya está. El siguiente. Más 36. Más 36. Y por acá también más 36, ¿no? Es una de tercer orden, muchachones, ¿no? Hay que aplicar método combinatorio sí o sí, ¿ya? Para eso decíamos que no es necesario que identifiques el término cero. De frente vas y tomas a los primeros de cada fila, ¿ya? Vamos a tomar a los primeros de cada fila. Por lo tanto, vendría a ser término 20, ¿no? Que es lo que nos pide. Muy bien, sería 4 por la combinación de 19, o sea, uno menos, tomados de 0, más 4, este 4 de acá, combinación de 19 tomados de 1, más 0 por la combinación de 19 tomados de 2, ¿ya? Y más 36 en este caso. Combinación de 19 tomado de 3. Muy bien. Bueno, combinación de 19 tomado de 0, eso vale 1, ¿ya? Eso vale 1. Y por 4 vendría a ser 4 en este caso. Combinación de 19 tomado de 1, eso vale 19. Así que acá sería 4 por 19, ¿no? Más combinación de 19 tomado de 2. ¿No? Eso vendría a ser en este caso. Bueno, acá anulamos ya, pues, ¿no? Porque va cero acá, ¿no? Va cero. Ya no tiene validez. Bajamos en todo caso 36 por la combinación de 19 tomado de 3. Eso sería 19 por 18 por 17. Y todo ello sobre 3 por 2. Muy bien. Simplificando. Sexta, sexta, quedaría 6. Por lo tanto, 4 más 4 por 19, 76 más 4, 80. 6 por 19, por 18, por 17, muchachones, ¿cuánto sale? ¿34.884? Ok, muy bien, gracias. Listo. Entonces, la suma más 80 vendría a ser 34.000. Bien, 964, ¿no? Listo. Bueno, te pide que des como respuesta la suma de sus cifras, ¿no? ¿Cuánto es? Muy bien. Suma de cifras 26, ¿no, muchachos? No, no hay clave. Ya, la respuesta correcta es 26, por favor, ¿ya? Hay que modificar. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Listo. ¿Alguna preguntita acá?
No. Bien, vamos en todo caso al siguiente. ¿Cuál es el tercer término de la siguiente sucesión que termina en cifra 7? A ver, ¿qué saldrá? Muy bien, ¿cuántos muchachos? No creo que estén continuando de unito en unito, ¿no? Hasta llegar a esa cantidad. Muy bien. Bueno, todo en este caso se trabaja con el término enésimo, ¿ya? Así que vamos a identificar el término enésimo primero. Saquemos la sucesión. Acá vendría a ser, ¿no? Más 3, más 5, más 7 y más 9. Todavía no encontramos una razón constante, así que descendemos un nivel más. ¿Ya? Entonces, acá vendría a ser más 2,
¿no? Más 2 y más 2. Muy bien. Por lo tanto, ¿no? Identificamos el término 0. ¿Listo? Acá sería más 2. ¿Acá quién fue, muchachones? Más uno. Muy bien. Y arribita. Dos. Más 2. Ok. Por lo tanto, ¿no? Igualando, ya sabes, a las variables 2a, acá sería a más b y por acá vendría a ser c. Muy bien. Entonces, en esta circunstancia, vamos a reemplazar en la formulita que ya conocemos, que vendría a ser término enésimo, es igual, ¿no? A n al cuadrado más bn más c. Muy bien. Vamos, muchachos, reemplazando, ¿cómo sería? 2a es igual a 2. ¿Cuánto vale a? Solamente 1, bueno. Ajá, bien. Uno. 1 por n al cuadrado en todo caso. ¿Ya? Muy bien. Si a vale 1, ¿cuánto vale b? Cero. Cero, ¿no? Cero. Ajá. Entonces acá ya se anula. Muy bien. Y más c, o sea, más 2. Esto de acá tiene que darte, te dice, ¿no? Como Uno. respuesta, un numerito que acaba en cifra 7. Ahí está. Esta fórmula te tiene que identificar un número que acaba en cifra 7. Muy bien. ¿Quién es, muchachones? ¿Cuál es el primero? ¿No? Por ejemplo, claro, En ¿qué siete. término es este de acá? Termino Él es el cinco. término 5, ¿sí o Cinco. no? Muy bien. Y claro, con él ya más o menos puedo inducir quién es. Quince. Claro, acá vendría a ser en este caso 5, ¿no? 5 al cuadrado, 25, y más 2 te sale 27. Acaba en 7. Ya, o sea, el primer término que acaba en cifra 7 es el 5, es el término 5. ¿Quién será el siguiente término, muchachones? 15. 15. Eres el segundo término que acaba en 15. cifra 7. ¿Y el tercero que te está pidiendo? 25. 25. Por lo tanto, ¿quién es ese número? 627. Claro, 627. ¿no? Sería entonces 25 al cuadrado, ¿no? Más 2ito, sería 627. Él es el tercer término que acaba en cifra 7. Ahí está, la D. ¿Alguna pregunta? Muy bien, siguiente. Ya, te dice que ahí es el primer término negativo, muchachones. ¿Sí? Se supone que esta sucesión está yendo de forma descendente, pues, ¿no? Porque si no, nunca llegaríamos al término negativo, ¿no? Entonces, veamos, 120, 113, ¿no? 106 y 99. Muy bien. ¿De cuánto en cuánto está yendo, muchachón, o descendiendo? Menos siete, menos siete. Claro, ¿no? Entonces, es una sucesión de primer orden, ¿no?
Sucesión de primer orden. Muy bien. Para ello hay que identificar el término cero. ¿Quién será el término cero, jovencitos? 127. ¿127? Ahí está, 127, ¿no? Término cero. Muy bien. Bueno, sí o sí tenemos que utilizar la formulita, ¿no? ¿Ya? Si te das cuenta, la formulita para hallar el término enésimo es justamente, ¿no? Primordial para este tipo de ejercicios, donde te dé condiciones como acá, el primer término negativo, o como también el anterior ejercicio en este caso, ¿no? Entonces, término enésimo es igual al término cero más n multiplicado por la razón. ¿Bien? Cuestión de reemplazar. ¿Ya está? Muchachos, término enésimo. No sé qué término voy a buscar. El término cero, 127, ahí está. Menos la razón, que sería 7, ¿no? Multiplicado por n, en este caso. ¿Bien? Esta fórmula, o sea, este término enésimo, ¿qué te dice? Que tiene que ser negativo. ¿Cuál es la condición para un negativo, muchachones? ¿Qué característica tiene un negativo? A ver. Menor que cero. Ajá, exacto, ¿no? Un término enésimo tiene que ser menor que cero en todo caso. ¿Para qué, profe? Para que él sea negativo. ¿No? Para que él sea negativo. Entonces, quiere decir que a todo ello de acá le voy a poner esa condición, ¿ya? Es 127 menos 7n tiene que ser menor que 0. ¿Muy bien? El menos 7n pasaría, jovencitos, a sumar. Ahí está. 7n tiene que ser mayor que 127. Saca séptima, séptima. Muy bien. Bueno, divídelo entre 7, ¿no? Porque no tiene séptima exactamente el otro. Pero ¿a cuánto sería aproximadamente, muchachones? 18. ¿Ah? Muy bien. 18. 18 y tantos, ¿no? Ok. Entonces, quiere decir en este caso, jovencitos, que n tiene que ser mayor que 18 y tantos. Por lo tanto, n, ¿qué valor tiene que tomar? 19. 19. Muy bien. Entonces, ya está. Lo único que te queda es reemplazar en todo caso. N vale 19. Reemplaza, sería término 19 es igual a 127 menos 7 por 19. ¿Cuánto sale eso? ¿7 por 19? 133, ¿no? Menos 133 más 127 vendría a Menos ser en todo menos caso seis, menos menos 6, ¿no? seis. Ajá, listo. Por lo tanto, él es el primer término negativo. Ahí está. Primer término negativo, menos 6. Bueno, de ahí, ¿no? Si te pide el segundo o el tercero, ya sigues, pues, ¿no? El siguiente término vendría a ser 20, pues, ¿no? El segundo término negativo, por ejemplo. Y el tercer término negativo ya sería el 21, pues, ¿no? ¿Ok? Listo. Siguiente. Muy bien, para cerrar. Calcula el término enésimo de la siguiente sucesión, muchachones. Bueno, esto de acá facilito, pues, ¿no? Muy bien, ¿de cuánto en cuánto está yendo? De 5 en 5. Claro, de 5 en 5, ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, la formulita, tú ya sabes, término enésimo es igual al término 0 más n multiplicado por la razón. Muy bien. Por lo tanto, ¿no? Término enésimo vendría a ser término cero. ¿Cuánto es término cero, jovencitos? Menos dos. Menos 2, ¿no? Más n
multiplicado por R, que es la razón. La R tenemos acá 5 multiplicado por N, ¿no? Bueno, lo único que hacemos es ordenarlo bonito y eso sería la respuesta, ¿no? Solamente te pide el término enésimo, ¿no? No te da ninguna condición más. Hay otras condiciones donde, por ejemplo, te podría pedir cuáles son múltiplos de, ¿no? Múltiplos de 5, te puede decir, ¿no? O múltiplos de 4, ¿no? Te puede decir. Entonces, existen ciertos criterios, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también hay que buscar en este caso, ¿no? Muy bien, muchachos, eso sería todo por hoy día. Muy bien, ¿alguna consultita? Profe, la otra fórmula para hallar el término enésimo. ¿Otra fórmula para hallar el término enésimo? Sí, o esa es la única. Ya es la única. No, claro, hay otros para la sucesión de primer orden. Algunos se acordarán de esta formulita, ¿no? Con el término 1, profe. Ya no sé. Ajá, exacto. Término 1, ¿no? Más n menos 1 multiplicado por la razón, ¿no? Eso es para las progresiones aritméticas, ¿no? Cuando hacen el tema, no sé si habrán hecho tal vez en aritmética. Entonces, se utiliza esa, ¿no? Esa es la formulita. Muy bien, esa es la formulita que más utiliza aritmética. Pero como te das cuenta, yo lo disminuyo, lo reduzco, ¿no? El tamañito, chiquitito nomás por acá, ¿no? Más chiquito esto, ¿no? Estas son las mismas, ¿ah? ¿Eh? Los dos son los mismos. ¿Ya? Solamente que este de acá utilizo el término 0 y acá utilizo el término 1, pero son la misma. Otra forma que podrías hacer, ya sabes, método combinatorio. Método combinatorio es para todo. Pero método combinatorio no te sugiero para sacar el término enésimo. El método combinatorio principalmente sirve para hallar un término específico, ¿no? O sea, hallar el término 20, 15, ¿no? 23, 33, 100, ¿no? 1 millón, lo que tú quieras. Pero para hallar término enésimo, sacar fórmulas, no, no te recomiendo. Sí se puede, pero no te recomiendo. Ya, se hace mucho la parte algebraica, vas a operar muchos términos y ahí puede ser que te confundas. Bien. Bueno, jovencitos, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, muchachones, y nos vemos la siguiente semanita. Muy bien, hasta luego. Profe, gracias. Se cuida. Profe, cuídese. De igual Hasta manera, luego, profesor, profesor. Cuídese. cuídense. Hasta la próxima, Hasta la profesor. próxima clase, profesor. Cuídese, gracias. Chao, profesor. Cuídese.